¿Qué tal están? Bienvenidos, saludos, Deporte 10 Televisión toma relevo en esta jornada, apertura de la semana, es lunes, nuestro primer programa deportivo del año 2018, que arranca hoy en esta jornada con el día después, sábado y domingo, jornada de liga, adiós a la Navidad, adiós a esos días festivos y al descanso de los equipos de nuestra provincia y vuelta a la carga este fin de semana con el inicio de liga en el que damos la enhorabuena a Linares, al Real Jaén y al Atlético de Mancha Real que consiguieron sus propósitos en los primeros encuentros de la segunda vuelta y del año 2018. El sábado el Linares impuso 4-0, el resto de equipos, Real Jaén y Atlético de Mancha Real, jugaron el domingo, consiguieron la victoria. Los tres restantes del grupo noveno de la provincia de Jaén cayeron derrotados, la derrota del Villacarrillo, del Martos y del Torrejimeno. Lo mejor, sin lugar a dudas, también fue la importante victoria del Torreperejil en el derbi provincial en la División de Honor. Goleó 3-0 al Atlético de Porcuna y se convierte en el campeón de invierno. También conoceremos resultados de la jornada inaugural del año 2018 para los equipos restantes de la provincia de Jaén en la Primera División Andaluza. Todo esto junto con más protagonistas en Deporte 10 Televisión. Arrancamos. Arrancó la segunda vuelta, hemos conocido ya esos resultados. El sábado, el Linares Deportivo, ante sus aficionados, cerca de 2.000 espectadores, en una tarde gélida, fría, quiso adelantar el mismo Día de Reyes su encuentro, primer partido del año 2018, de la nueva jornada en el grupo noveno de tercera división, y además acertada esa decisión para el equipo de Jaime Molina, el nuevo máximo responsable técnico del Linares Deportivo, que vio cómo los suyos alcanzaron el propósito del primer gran resultado de la temporada y del año 2018, 4-0 sin ningún pero ante una Unión Deportiva San Pedro que poco ofreció resistencia ante un Linares que especialmente en el segundo tiempo resolvió por la vía rápida con el resultado final de 4-0. El Real Jaén, que jugaba ayer domingo, también hizo lo mismo, pero sufrió para ganar al rival del fin de semana, un partido donde el conjunto de Salva Ballesta, finalmente salvados por la campana en el minuto 90, alcanzó la victoria por 2-1 en un choque muy complicado en el Estadio de la Victoria, alrededor de unos 3.000 espectadores en la mañana del domingo, mañana muy gélida, fría, quizás lo más destacado fue el resultado, pero no el juego, como el propio Salva Ballesta comentaba en línea de vestuarios en esa rueda de prensa una vez finalizado el encuentro, que ha sido uno de los partidos con peor juego del conjunto blanco. Lo importante eran los tres puntos en litigio y una vez más el terreno de juego fue el gran protagonista del choque, puesto que se encontraba en muy malas condiciones. Un Real Jaén que salió de principio con Emilio Muñoz bajo la portería, también jugaron Juanlu, que fue suplido por Ezequiel en el minuto 81, Higinio, Ismael, Dani, Cervera, Víctor Armero, Manolo, que fue suplido por Pico en el minuto 63, Miguel Monte, el autor del gol del empate al filo del descanso, que supuso ese gol psicológico, que el conjunto blanco se metiera más en el partido, especialmente para conseguir los tres puntos en litigio. Salió también Juan Carlos y Luisinho, una de las últimas incorporaciones del conjunto blanco, que fue suplido acertadamente para el equipo de Salva Ballesta en esa decisión de Jonathan Rivera, que salió en el minuto 65 buscando más mordiente en el cuadro blanco para alcanzar la primera victoria de la temporada ante la Tarfe Industrial. Un Tarfe Industrial que iniciaba el marcador, nada más comenzar el choque, jarro de agua fría para la afición blanca, que veía cómo se subía en el marcador ese primer gol que daba la victoria momentánea y que fue al final un espejismo para la Tarfe Industrial. Gol de Juana en el minuto 7, tuvimos que esperar en tímidas ocasiones que tuvo el Real Jaén sobre la portería de Darío, hasta que llegó el gol de Miguel Montes en el minuto 42, gol importante, gol que subía al marcador y que establecía justicia, por lo visto, en esos primeros 45 minutos por parte del Real Jaén, que ya decimos no realizó el mejor juego, pero sí obtuvo el mejor rendimiento, que es un buen resultado, y los tres puntos en litigio. Tuvo que ser al final del choque cuando Jonathan Rivera en el minuto 89 establecía como agua en mayo la recta final del choque, el definitivo 2-1, y por lo tanto cumplido este primer objetivo
objetivo, primer partido de la segunda vuelta con la importante victoria del Real Jaén, que lo dejan en la segunda posición de la tabla con 45 puntos. Cierra el Jaén o cerró el 2017 en la segunda plaza, por encima el Atlético malagueño, que sigue imparable y que goleó y que consiguió ganar 3-1 al Torrejimeno en el campo de la Federación Malagueña de Málaga, ante el filial malagueño. Con ese resultado, el Atlético malagueño, campeón de invierno con 51 puntos, es el líder indiscutible de este grupo noveno de tercera división. Un Real Jaén que ya esperará a su próximo rival, el partido que jugará frente al Maracena, partido matinal como lo de este pasado fin de semana, pero esta vez en tierras gradinas. En Maracena será a las 12 menos cuarto de la mañana, jornada vigésimo tercera en el grupo noveno de tercera división. De momento, el Real Jaén es que es el equipo de la provincia de Jaén que mantiene máximas aspiraciones para alcanzar los de ascenso y recuperar la categoría perdida. El Linares está a 7 puntos de esa situación y el Atlético de Mancharral mucho más distanciado para conseguir de nuevo volver a la segunda división B para la próxima temporada. Lo cierto es que esta jornada inaugural del año 2018 nos trajo tres resultados positivos, los tres equipos que precisamente perdían la categoría el pasado año a la segunda división B a este grupo noveno de tercera división. El sábado, lo hemos dicho, el Linares Deportivo consiguió ganar de forma contundente. 4-0 fue el resultado, poco ofreció resistencia el rival, el San Pedro. Los goles llegaron de la siguiente manera: Josema en el minuto 7 establecía el 1-0, el 2-0 para la tranquilidad del cuadro azulillo en el 54, José Manuel, y dos goles más en el segundo tiempo, Peques en el 60 y Pablo Aguilera en el minuto 89 dejaron el resultado final de 4-0 para la afición linarense, que acudió alrededor de unos 2.000 espectadores en la tarde fría del pasado sábado. Adelantaban el partido al mismo día de Reyes y que pudieron disfrutar al menos de 4 goles y de la progresión ascendente del equipo de Jaime Molina, que desde su entrada está cosechando buenos resultados. La afición linarense se ha preguntado durante toda esta semana, semanas de descanso durante esta Navidad, por qué ha tardado tanto la Junta Directiva de Linares en esa negociación, en la salida de Aguado del ex técnico linarense y la entrada de un nuevo técnico. Incluso pudimos ver por la ciudad de las Minas a Luis Uribe, que firmaba como uno de los posibles candidatos para ocupar el puesto de Aguado, y finalmente un hombre de la tierra, de la Costa del Sol, ha estado en el Atlético malagueño, ha estado en equipos de Cádiz, Algeciras, los barrios y en la zona de la Costa del Sol de Málaga, entrenador que tiene una amplia y dilatada experiencia, pese a su juventud, en el grupo cuarto de segunda división B. Bueno, pues finalmente equipo, el Linares, le daba esa oportunidad, le ha dado esa oportunidad para que en esta segunda vuelta que acaba de arrancar remiende la situación actual y vuelva a los puestos de playoff de ascenso, muy cotizados esta temporada por muchos aspirantes, entre ellos, como ya hemos dicho, el Atlético malagueño, el Real Jaén, está el filial del Almería B, el conjunto del Motril, incluso el Huerta Ortajar, que al igual que el pasado año, no quiere perderse esa opción de jugar los playoffs de ascenso en esa auténtica lotería final de la temporada para intentar el salto de categoría a la segunda división B. Mucho le queda a Linares para trabajar, que ya piensa, por cierto, en su próximo partido. Va a ser protagonista junto con el Torrejimeno del Estado y Matías Prat de Torrejimeno del nuevo primer derbi, nuevo derbi provincial del año 2018 para este próximo fin de semana, correspondiente ya a la jornada vigésimo tercera. El Atlético de Mancharral también consiguió su propósito en su salida. Fue el único equipo que consiguió alcanzar los 3 puntos lejos de su campo. El conjunto de Rizos, de Mauro Rizos, alcanzó la victoria en tierras acitanas ante el Guadix. 1-3 fue el resultado final, que deja al conjunto del Atlético de Mancharral en la zona templada de la tabla clasificatoria gracias a los goles transformados por Joaquín, Armando y Pedro. Fueron los autores materiales de los 3 goles del conjunto de Mancharral y, por consiguiente, con ese 1-3 llegaba el gol de honor del Guadix, pero ya el partido muy encargado para el equipo de Mauro Rizos, que se trajo a tierra jienenses 3 puntos importantísimos para seguir optando por la tranquilidad y ocupar puestos medianos en la tabla clasificatoria, en la actualidad con 30 puntos en la posición 14ª. No podemos decir lo mismo con respecto al resto de equipos de nuestra provincia en el grupo noveno de tercera división. No corrieron suerte en la primera jornada inaugural del año 2018.
no les ha sentado de alguna forma este parón navideño bien, ni al Martos, que cayó por 2-0 frente al Rincón de la Victoria en tierras malagueñas, con dos goles que llegaban al principio y al final del partido, en el minuto 10 y el minuto 89, que dejaban al conjunto martiño sin posibilidad de traerse algo positivo de tierras malagueñas. Tampoco tuvo suerte el conjunto del Torrón Jimeno, en uno de los partidos más complicados de la temporada. Se enfrentaba ni más ni menos que al gigante atlético malagueño, al final del Málaga Club de Fútbol, en el campo de la Federación Malagueña. 3-1 fue el resultado final, pese a que el Torrón Jimeno dio buena imagen en tierras malagueñas. En este campo de la Federación Malagueña no pudo traerse al menos un empate, que hubiera sido bueno para sus aspiraciones y sobre todo para los equipos que están por debajo del Atlético malagueño, que deja en una situación de momento intratable al conjunto del Jeque, que ocupa la posición primera con 16 victorias y 51 puntos. Es el gran equipo a batir y no tuvo mayor problema para doblegar en ese pulso particular del fin de semana, donde la balanza se decantó para el equipo malagueño con ese resultado final de 3-1... y que el peor resultado, la peor parte, se la llevó una jornada más uno de los equipos de nuestra provincia que peor está situado en la tabla clasificatoria. No ha salido del descenso desde que inició la temporada. El Villacarrillo, abocado al descenso de categoría, no pudo hacer nada en ese encuentro disputado en el Escribano Castilla ante el Motril. Cayó derrotado con el resultado final de 4-1... que lo dejan en el pozo, en la penúltima posición de la tabla clasificatoria. Solo 7 puntos ha alcanzado el conjunto jienense frente al colista, el Melistar, que cierra con 6 puntos. Son los dos equipos abocados al descenso de categoría y mucho va a tener que cambiar la situación para el Villacarrillo, para el Melistar de Melilla, si quieren salvar la categoría. Muy complicado esto que va a empezar, la segunda vuelta, toda una vuelta para empezar. Tenemos en litigio muchos puntos, pero ya decimos que la diferencia que hay con respecto a la salvación, que la marca en este caso el Atarfa Industrial con 20 puntos, es ya muy considerable. Estamos hablando ya de 13 puntos y en esta liga de 3 va a ser muy complicado, aunque no perdemos las esperanzas de que el Villacarrillo, un equipo de nuestra provincia, intente mantener de alguna forma el milagro de la salvación en el grupo noveno de tercera división. Si no, se vería abocado al descenso a la división de honor, donde en este caso tenemos que hacer referencia a esta categoría, al buen hacer de esta primera vuelta que se cerró el fin de semana para nuestros tres representantes de la provincia de Jaén. En este caso hubo un derbi provincial. Vaya como cerramos la primera vuelta y el inicio del 2018 con victoria del Torreperogil, del equipo de Antonio García Torres, contundente, aunque le costó trabajo. No fue fácil el partido ante el equipo de Fernando Campos, el Atlético de Porcuna. Buen ambiente se vivió ayer por la tarde, en ese frío intenso que hizo en las dos Martínez Fariñas de Torreperogil. El mismo sábado por la tarde podíamos ver cómo estaba el terreno de juego de las dos Martínez Fariñas, completamente nevado. El trabajo de los jardineros, el trabajo de los que durante este fin de semana han hecho esas labores para intentar que el terreno de juego se encontrara en muy buenas condiciones o en buenas condiciones para jugar el choque, fue encomiable. De hecho, el estado del terreno de juego presentaba un buen aspecto, el césped artificial de las dos Martínez Fariñas, donde finalmente se pudo jugar el partido ayer a las 6 de la tarde, el cierre de la primera vuelta y la victoria del campeón de invierno, que se programa de esta forma, con ese 3-0, el conjunto de Antonio García Torres, el Torreperogil, que está realizando, o ha realizado en esta primera vuelta, una magnífica temporada, una mitad de temporada para conseguir el ascenso a tercera división. Recordamos que no es el objetivo del Torreperogil, pero estando ahí, a nadie le amargo un dulce. Está claro que si el conjunto de García Torres tiene esa posibilidad final de la liga en mayo de conseguir el ascenso por la vía rápida a la tercera división, bienvenido sea ese ascenso para un equipo histórico, para un equipo de nuestra comarca, de la comarca de La Loma, que está despuntando con respecto al resto de equipos de nuestra comarca. 3-0 ganó el Torreperogil, buen ambiente, como decimos, en las gradas de las dos Martínez Fariñas, pese a la tarde fría que hizo en Torreperogil. El conjunto de García Torres, con esos tres goles, se adjudica ya 39 puntos y esa primera posición de la tabla clasificatoria. Ganó el Poli Almería,
reduce puntos, pero perdió el Aurín de la Torre, que era o ha sido uno de los equipos que ha estado durante bastantes semanas consecutivas ocupando el privilegiado primer puesto que en la actualidad ocupa el conjunto torreño. El resultado con goles transformados por lo mejor del partido, sin lugar a dudas, Bermúdez, Virgilio, que realizó un bonito gol, al igual que David Romero, fueron los autores materiales de los tres únicos tantos que subieron al marcador en este encuentro. El Atlético de Porcuna también realizó un buen choque, un buen partido, pero en este caso estuvo mucho más efectivo el equipo de Torres y con mucha más ambición para alcanzar una nueva victoria y para seguir con ese ritmo ascendente que está o ha tenido en esta primera vuelta. En línea de vestuarios, tras el partido tuvimos la ocasión, la oportunidad de hablar con los dos máximos responsables técnicos de ambos conjuntos, con Fernando Campos, máximo responsable técnico del Atlético de Porcuna, ningún pero al resultado, y también hablamos con Antonio García Torres, que nos comentaba que el resultado era muy engañoso, ese 3-0, está claro que con ese marcador cualquiera puede pensar que fue fácil, pero no fue así, tuvo que sudar y trabajar mucho el equipo de García Torres para ganar ni más ni menos que a uno de los equipos mejores que han pasado por las dos Martínez Fariñas, ante un equipo que es intratable, especialmente en su torneo de juego, el conjunto de Torres. Escuchamos las declaraciones de ambos técnicos una vez finalizado el encuentro de la jornada del derbi provincial. Vamos con protagonista, Fernando Campos, el máximo responsable técnico del Atlético de Porcuna. Primer partido del año 2018, se cierra la primera vuelta con una derrota, la primera, por cierto, desde la entrada como míster, en tu cuarto encuentro, míster. Tal o temprano tenía que ser. Pocos equipos van a sacar puntos de aquí, de Lado Martínez Fariñas de Torre Perogil, un gran equipo que ha formado este año Antonio García Torres, sin merecer el equipo que ha formado en principio, en primera instancia, el conjunto de Porcuna. Y ahora, bueno, intentando remendar esos malos resultados que... llegar a esos buenos resultados que de momento han llegado, exceptuando este encuentro. Cuarto partido, míster, de la entrada, con ese revulsivo del Atlético de Porcuna para intentar solventar la temporada en lo más alto de la tabla clasificatoria. Como digo, muy complicado hoy aquí en el Don Martínez, ¿verdad? Bueno, el partido hasta síntoma y daca prácticamente, porque en la primera parte, la primera vez que llegan y tiran, no hacen un gol, luego nosotros hemos seguido atacando y dominando y teniendo más el balón, intentando, si es cierto, sin crear muchas ocasiones claras, pero teniendo más el balón. Y luego nos ha penalizado mucho la segunda parte. La primera jugada, un error nuestro en defensa, un poco por pasividad, saca un tiro bueno Virgilio, lo mete por la escuadra, y ahí nos ha molestado bastante, pero bueno, ellos tienen su fútbol, ellos tienen su equipo, tienen el campo medida, las tomas medidas en el sentido de cómo lo hacen bien, y el resultado pues ha sido favorable para ellos y no hay nada que decir. Bueno, en algún momento del segundo tiempo que ha estado quizás más cerca el 2-1 que el 3-0, míster. La segunda parte, después del 2-0, tampoco hemos sido muy decisivos. Quizás nuestros mejores minutos han sido después del 1-0 de ellos, que la segunda, primera parte hemos llegado a ocasiones, hemos tenido, no ocasiones claras también, pero hemos tenido más dominio y hemos jugado bien. Luego ya ha sido más un quiero y no puedo, luego ya el tercer gol, sabiendo que estábamos jugando a la contra y con espacio, podía caer. Hasta cierto punto tampoco eso me importaba mucho, porque ya lo teníamos que ir a conseguir. Si hubiéramos marcado ese 2-1 que dice usted, pues probablemente si no hubiéramos metido en el partido, pero tampoco se puede decir que en la segunda parte hemos hecho mucho para merecer algún gol. Bueno, estas vacaciones, evidentemente el rendimiento del equipo, tanto de uno como de otro, no se ha notado, porque se ha ido trabajando, exceptuando los días de descanso familiares, los días que evidentemente son días para estar con la familia, pero el resto de esta Navidad, durante este parón navideño, se ha trabajado, míster, y eso se ha notado en el terreno de juego, porque el esfuerzo que han realizado los 22 de campo ha sido impresionante, teniendo en cuenta que hemos estado con casi 3 semanas de parón, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos entrenado por los días que más o menos habían hablado los chavales, porque esta gente no es profesional, la mayoría estaban en la aceituna, la mitad están trabajando, bueno, se ha entrenado los días, pero bueno, no, el problema no ha sido el aspecto físico, y de hecho nosotros prácticamente no hemos acabado con ningún jugador con calambre, quizás los jugadores de Torre Perogil sí, pero eso no quiere decir que no hayan trabajado, ni muchísimo menos, ni que estén mal preparados, simplemente que las circunstancias se han dado así. Nosotros hemos trabajado bien, estamos contentos, no nos esperábamos esta derrota, entiendo yo que por las ocasiones, por el juego y por lo cómo se ha desarrollado el partido, excesivamente abultado, aunque también es cierto que los goles han sido legales, han hecho 3 goles y se han hecho acreedores a los 3 puntos, quizá un tanto abultado el tanteo,
pero si ellos merecen ganar, puesto aquí el fútbol, ya dijo un sabio hace mucho tiempo que el que más goles mete es el que gana, y el que ha metido los goles es el otro, pero sí, por lo cual creo que se merece honestamente la victoria. Bueno, cerramos la primera vuelta, míster, haciendo un balance positivo desde su entrada como máximo responsable técnico del conjunto, en los tres partidos que ha conseguido enderezar el rumbo, exceptuando este. Nos queda toda una segunda vuelta, vuelta a empezar a partir de este 2018, y hoy con un Torrevejano y un Poli Almería que han conseguido ganar y que se despegan en la tabla clasificatoria. No obstante, la distancia que hay, estamos hablando de 4, 5, 6 puntos aproximadamente. Hay liga todavía y hay mucho que cortar. Sí, pero es que nosotros, no, yo al menos cuando me llamó esta gente de Porcuna, no me habló en los términos de, ni de quedar en tal puesto, ni ascenso, ni descenso, ni tal. Simplemente ellos querían un poco enderezar el rumbo, en el sentido que tampoco yo creo que era tan malo, pero sí es cierto que estuviera ahí el equipo en la zona alta, bueno, pues cuarto, quinto, sexto, ilusionando tercero, ilusionando a la afición, y como dicen ellos, pues que el nombre de Porcuna suene en este grupo a nivel de andaluz. Eso es lo que me plantearon. Evidentemente yo, después de este partido, evidentemente no, y de este revés, no lo podemos aceptar como tal, ni somos pasotas, pero que no nos planteamos ni una clasificación, ni miro al Torre, pero sí los puntos que lleva, ni los que lleva la Almería, ni la Laurín de la Torre, y nada. Nosotros vamos a ir a jugar el partido el domingo siguiente, a intentar ganar, y en eso estamos. Creo que en línea general estoy contento con el rendimiento de la gente, cómo juega, la propuesta que tiene de juego me gusta, es un equipo bastante comprometido, y hoy hemos perdido, evidentemente habremos hecho cosas mal, las tenemos que corregir, pero no me preocupa tampoco mucho mirar la tabla, puesto que no era el objetivo, ni a mí me lo han planteado así desde ningún momento. Pero sí es cierto, míster, que coincidirá junto con nosotros, y estamos siguiendo a los tres equipos de la provincia de Jaén en esta temporada 2017-2018, es la encomiable labor, el gran resultado que están teniendo los tres equipos, incluso recién ascendido del Nava de San Juan, que también han enderezado el rumbo desde la entrada de su nuevo técnico, esos revulsivos que evidentemente necesitan los equipos, y mucho más sencillo echar a un entrenador que a 11 jugadores e intentar remendar con algunos refuerzos en la campaña de invernal el equipo para remendar el rumbo. Digo, de esta forma, que lo que llamamos de esta primera vuelta, los tres equipos, los tres conjuntos de la provincia de Jaén, muy respetados por el resto de equipos de la División de Honor. Sí, pero jugamos con mucha desventaja con los equipos de Málaga, ellos son más equipos allí, quieras que no, y los de Almería, y bueno, eso se va a ver a lo largo de la segunda vuelta, ciertos factores, pero bueno, sí, creo que la línea del Torre Perojilla es fenomenal, puesto que ahí lo dice que la clasificación, el Nava no lo he visto todavía, no lo he seguido, pero seguro que está haciendo las cosas bien, y nosotros vamos a seguir con nuestra línea. Hoy hemos perdido, pero no se dejan de perder nada más que tres puntos, se dejan de perder un partido, y vamos a seguir trabajando con esta línea que creo que era buena, excepto, bueno, que hoy no hemos estado a la altura y no hemos hecho un buen partido. Mister, lo importante no cómo se empieza el año, sino cómo se acaba, y todavía quedan bastantes meses. Y además, que tú no dejas de ser un juego que tampoco es tan trascendente, hay cosas más importantes. No estamos jugando la vida. Hay más cosas más importantes en la vida que esto. Se ha perdido, por supuesto, no somos pasotas, ni somos escépticos, vamos a hablar, vamos a reflexionar, porque a nadie le gusta perder, pero entiendo que la gente trabaja bien, la gente ya la veo comprometida, me ilusiona mucho cómo entrena y estoy contento con ello. Hoy se ha perdido, pero vamos a intentar revertir la situación el domingo que viene ganando. Una última cuestión, hemos visto que esa charla ha sido bastante larga con los jugadores. ¿Qué le ha dicho después del partido? Porque estábamos esperando para en línea vestuarios para poder hablar con usted. En concreto, ¿qué le ha comentado a los jugadores? No, nada, no he hablado, estaba cogiendo mis cosas personales de cuando se plantea un partido que las tengo, en concreto lo que uno plantea, y a ellos simplemente les da ánimo, les agradezco el esfuerzo que han hecho. Evidentemente ya hablaremos de los desaciertos, pero no, yo no he hablado más de medio minuto. Además, no es la intención buena de hablar después de un partido con los jugadores, ni para ganar, ni cuando se gana, ni cuando se pierde, porque están muy a sus revoluciones y lo que tienen ganas de ducharse y tal. No he hablado, he tardado más por otras cuestiones, pero no así por el tema de charlar con los chavales, ni mucho menos. Y de cualquier forma lo he felicitado. Gracias, Fernando. Felicidades, feliz año nuevo y a por todas. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Feliz año nuevo a vosotros. Venga. Bueno, vamos con el máximo responsable técnico del Torrevejano. Magnífico resultado, 3-0. Mejor no se puede empezar el año 2018. Cierre de la primera vuelta para el conjunto del Sporting, como conocen evidentemente los aficionados de hace muchísimo año al Torrevejano. Víctor, importante victoria con tres goles de tres autores diferentes. Bermúdez, creo que el segundo ha sido de Virgilio, que está muy bien. Y David Romero, el tercer gol que ponía la goleada y el 3-0 para la tranquilidad. Porque con el 1-0, con el 2-0 estaba la cosa así. El conjunto de Fernando Campos no ha tirado la toalla, tampoco ha llegado con mucha resolución para intentar remendar el resultado.
No ha sido fácil, mister, y más aún teniendo en cuenta que veníamos de un descanso que, bueno, esto quiera o no, y en esta fecha navideña se nota en el terreno de juego de que la máquina pues no está al 100%. No obstante, ningún pero al resultado, al partido y al triunfo, que era el objetivo prioritario que queríais conseguir en el primer partido del año 2018 en casa ante vuestro aficionado. Sí, hombre, contento con el resultado. Está claro que nos enfrentamos a uno de los equipos a batir en esta categoría, un equipo que está llamado a estar en esos puestos pues, de ascenso, y que, bueno, después del parón, como comenta, no ha costado, sobre todo en ese primer tiempo. Lo mejor ha sido el resultado, 1-0, pero el partido ha estado mucho más igualado de lo que indica el resultado. El primer tiempo hemos tenido mucha distancia entre líneas, apretando y llegando tarde muchas veces a la presión, sin ser capaces de hacernos dueños de la pelota. Y bueno, lo mejor ha sido llegar al descanso ganando, porque tampoco habíamos hecho mucho más méritos para llevarnos a algo mejor. Entonces el segundo tiempo, bueno, hemos tenido la fortuna también en el acierto, en un golazo de Virgilio que nos pone 2-0, y a partir del equipo, bueno, empieza a apretar un poquito más arriba, a tener la línea un poquito más junta, a ser capaces de dominar por momento el balón, sabiendo que enfrente tenemos a un gran equipo, ¿no?, que nos ha puesto muy complicado, pero el resultado, siendo sincero, no refleja lo que ha ocurrido en el terreno del juego. Había muchísima más igualdad de ese 3-0 y, bueno, y incluso al final una ocasión de Ferdi y otra de Pocho y David Romero que puede ser aún mayor, ¿no? Pero no refleja la diferencia que ha habido en el terreno del juego, porque ya digo, nos hemos enfrentado a un gran equipo que nos ha puesto la cosa muy complicada. Complicado estaba ayer el terreno de juego. Hemos visto fotografías con nuestra compañera fotógrafa Cristina, que nos remitía el estado del terreno de juego completamente nevado, y las labores de ayer tarde, incluso esta mañana, han sido encomiables por parte de los cuidadores del campo, que han dejado el césped como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Peligraba el partido, evidentemente, si hubiera caído el nevisco que cayó ayer sábado. Sí, ayer el campo era una manta de nieve, estaba cubierto totalmente, y bueno, tenemos gente muy comprometida aquí en el club que digo que hace una labor que no se ve, muchas veces se ve, pero que sí que los que estamos aquí dentro sabemos lo importantes que son, ¿no? Así que agradecerle que, bueno, por todo el esfuerzo que hacen, no esta semana solo, sino bueno, durante toda la temporada, por una labor desinteresada por el equipo de su pueblo, y ya te digo, estoy muy, muy orgulloso de estar aquí con ellos. Mister, el Poli ha ganado. Creo que la Dorín también, 36 puntos del Poli, empataba antes del partido vuestro con esos 36 que tenéis, ahora tenéis 39. Líder, hemos cerrado el año 2017 como campeón de invierno, cerrando en esa primera posición, y empezamos 2018 también en la primera posición. Por lo tanto, con esos 39 puntos, ¿qué más se le puede pedir al Torre Pergel, que va rumbo a la tercera división? Aunque, insistimos, no es el objetivo prioritario que se ha marcado, pero estando ahí, está claro que está cada vez más cerca de la tercera, mister. Queda todavía una segunda vuelta, queda mucho, lo sabemos, y mantener la constancia. Yo voy a anotar ahora en esta segunda vuelta que todo el equipo va a mirar con mucha lupa, van a intentar arrebatar esa primera posición lo antes posible. Bueno, nosotros nos marcamos. De hecho, cuando yo me senté con ellos, pues, hace ya muchos meses, en verano, hablamos del objetivo del club y decía que ellos no tenían ni mucho menos el objetivo de subir, sino que, bueno, sin renunciar a nada, que yo lo que intentaba que la gente en el pueblo pues disfrutase de su equipo, que estuviese contento, que los partidos de casa se ofreciese buena imagen, que el equipo hiciese una buena temporada como la que venía haciendo pues las últimas temporadas, y la verdad que bueno, no nos marcamos ningún reto. Es cierto que estamos en una posición privilegiada, que no vamos a renunciar a nada, pero sabiendo que hay equipo ahí, llámese Poli Almería, cuando nos enfrentamos allí, jugadores que nos hemos enfrentado nosotros con el Linares en fase de ascenso, jugadores de tercera división y de los punteros, ¿no? Jugadores superior categoría, el mismo Porcuna, que bueno, que tiene jugadores ahí, y uno de los objetivos suyos no es otro que no sea subir. Y el Alorín de la Torre, el Alorín no lleva para arriba como un tiro. Hay mucha igualdad y bueno, los que menos tenemos que perder somos nosotros. Nosotros no marcamos ningún objetivo. Nosotros ahora a descansar, a preparar la semana contra otro equipo muy potente como el Alorín de la Torre, ya digo, que tiene lo mejorcito de Málaga junto con el Alorino, y a prepararlo con la misma humildad que lo venimos haciendo. Ya digo, nosotros no vamos a renunciar a nada, pero queda mucho todavía. Todavía ni siquiera ha comenzado la segunda vuelta, que comienza la semana que viene, y a seguir compitiendo, a seguir mejorando, a intentar corregir pues los errores que van sucediendo domingo sí y domingo también, y a ser cada vez pues lo más competitivo posible, ya te digo, pero ahora mismo muy contento cómo va todo. Virgi muy bien, marcando el segundo jugador la tranquilidad, y Totel lo hemos visto muy muy recuperado, Sí, todo el mundo, no se puede destacar a nadie. En ese primer tiempo, bueno, hemos estado un poquillo peor, pero sí que en el segundo tiempo ya nos hemos acercado un poquito más, sin ser nosotros, ya te digo, sin querer, y mira que hemos seguido entrenando durante estas vacaciones, pero sin querer pues se pierde ese ritmo de competición, y es cierto que no había jugadores que hayan estado al nivel que ellos dan, pero bueno, tío,
poco a poco habrá que coger el ritmo otra vez. La semana que viene tenemos otro partido complicado, luego vamos a Coim. Ahora viene una serie de partidos difíciles y a seguir por esta línea. Bueno, la lesión ya por último, mister, muy bien, pese al frío, a la tarde-noche gélida en Aldón Martínez Fariñas, no ha dado la espalda al equipo y quería empezar el 2018 junto con vosotros. Es una garantía para una segunda vuelta que os espera bastante emocionante. Sí, bueno, para nosotros nuestra afición es, ya te digo, sentirte respaldado en un campo que gracias a Dios hasta ahora no lo diremos muy alto. Por ahora son todo victorias, entonces la gente del pueblo que se sienta, bueno, muy contenta, que se ilusione con el equipo de aquí, que vea el equipo por lo menos que se va hacia el terreno de juego. Y encima, bueno, pues ahora mismo van las cosas muy, muy bien, ¿no? Pues a disfrutar hasta mientras que se pueda. Ahí intentaremos mantener la racha durante los máximos partidos posibles y ya digo, por lo menos que se sienta orgullosa e identificada con la gente que ve en el terreno de juego. Entonces, para un entrenador para eso y verte arropado aquí siempre con la gente que aprieta, que achucha y sobre todo los momentos delicados, pues la verdad que para darle las gracias, y aquí aprovecho de parte de la plantilla y de parte mía, pues darle las gracias por el apoyo que nos da. Mister, que siga así este momento dulce durante mucho tiempo. Gracias y feliz año. Gracias. Igualmente a vosotros, un saludo. Bien, con este resultado, el Torrepujil, como decimos, mantiene esa primera posición y tiene las aclaraciones de ambos técnicos, 3-0. Vamos a conocer también resultados del resto de equipos de esta categoría. En la División de Honor cierra la primera vuelta con los siguientes marcadores definitivos: Roquetas 0, Berja 3, Cuyar Vega 1, Poli Almería 5, Churriana 2, Navas de San Juan 4. Y estuvo también otro magnífico resultado para los de Juan de Dios Peralta, que se trajeron tres puntos importantísimos a tierra jienenses. El Alourino ganó 2-0 al Arenas de Armilla. El ya comentado Torreperejil 3, Atlético de Procuna 0, Malaca 0, Alourín de la Torre 0, Estepona 2, Atlético de Coín 1, Estudiantes de Almería 0, Adra Milenaria 1 y Pavía 2, Atlético Monachil 0. En la tabla clasificatoria, insistimos, el Torreperejil, campeón de invierno, cierra la primera vuelta con un total de 39 puntos. Cerca está el Poli Almería con 36 puntos, le pisa a los talones. El Alorín de la Torre 34 puntos, baja a la tercera posición de la tabla, Adra 30, Atlético de Porcuna, equipo de nuestra provincia, queda bajo un puesto de la cuarta a la quinta posición en el inicio del 2018 con 30 puntos, 28 puntos Alorín, lo mismo que tiene el Atlético de Coín, 25 Estudiantes de Almería, Estepona y Navas de San Juan, que ocupa la décima posición, justo a la mitad de la tabla clasificatoria, zona templada para el conjunto de Navas de San Juan, para el conjunto de Juan de Dios Peralta. 24 puntos tiene el Berja, 23 Malaca, 18 Arenas de Armilla y viene ya lo complicado, Pavía 16 puntos, al igual que el Churriana en descenso, Roquetas 14 puntos, Atlético Monachil también con 14 puntos, cierra la tabla y lo tiene muy complicado ya el Cuyar Vega con solo 7 puntos. Atención a la próxima jornada, donde el Torreperejil jugará en casa de nuevo, repite, la primera jornada ya de la segunda vuelta de las dos Martínez Fariñas de Torreperejil frente al Alorín de la Torre. Es el partido estrella de la jornada, el Alorín, que siempre ha ocupado esas primeras posiciones, que de momento ocupa la tercera posición. Está en juego que el Torreperejil siga en esa primera posición, haciendo y arrancando la segunda vuelta, esperemos que con un buen resultado. Por debajo el Poli Almería en ese bocadillo, donde está ahí también apretando el conjunto almeriense. El equipo del Navas jugará frente al Cuyar Vega y el Atlético de Porcuna se enfrentará en tierra malagueñas al Alaurino. Eso será la jornada 18ª, la primera ya de la segunda vuelta. Y vamos a cerrar con fútbol de la primera división andaluza y la jornada inaugural del año 2018 y de la segunda vuelta, que dio un descanso obligado. Cada semana descansa un equipo tras la retirada en plena competición de la categoría, en este caso del Torre del Campo. El Úbeda tenía que haber jugado frente a este conjunto. Al retirarse de la competición, descansó, un momento que aprovechó el fin de semana para que el domingo jugara el Úbeda un partido amistoso ante el Rus. O sea que hasta el próximo fin de semana el Úbeda no vuelve en liga y será el 14 de enero en Huelma el encuentro de la jornada 19ª. Pero quien sí pudo cumplimentar la primera jornada del año 2018 y primera de la segunda vuelta fue el Baeza, exitosamente, y el Bejijar. Los dos equipos de la comarca de La Loma, más contundente el Baeza, que no pasó apuros para ganar al Vilches con un contundente 4-0 en el municipal baezano. El conjunto de Rafa Perales cumple
con ese objetivo de esos primeros tres puntos del año 2018 y de momento con la tercera posición y 31 puntos. Bien, para el equipo de Alfa Perales, sabemos que los tres conjuntos de la comarca de La Loma, tanto Baeza como Úbeda como Béjar, iban a estar ahí en la zona alta de la tabla. Así han arrancado la segunda vuelta y la verdad es que se prevé muy emocionante este 50% que nos resta justo en el ecuador de la temporada para conocer el desenlace final de los resultados que van a obtener los tres conjuntos de momento magníficos para los tres equipos de la comarca de La Loma. También ganó el Béjar, como ya hemos comentado, pero le costó trabajo en ese encuentro que jugaron en Arjona frente al Urgabona. 2-3 fue el resultado final. Finalmente el Béjar salvado por los pelos, finalmente con ese 2-3 y consiguiendo el objetivo de los tres puntos en litigio. De hecho, tras este resultado, el Béjar recupera ya la segunda posición de la tabla con 33 puntos. Vamos a conocer más resultados y clasificación al cierre ya de la primera vuelta. En el inicio de la segunda de este 2018, los marcadores fueron los siguientes: Baeza 4, Vilches 0, Urgabona 2, Béjar 3, el encuentro Ibero-Castellar Quesada quedó suspendido por el mal estado del terreno de juego, el temporal de nieve y lluvia impidió que este partido se pudiera jugar, por lo tanto queda aplazado. Santisteban del Puerto 0, Huelma 2, Hispania 4, Iliturgi 1, La Guardia 1, Arroyo de Ojanco 1, Recreativo de Bailén 1, Villalgordo 1 y el último encuentro, el Arquillo se impuso 3-1 al Villanueva del Arzobispo. Con el descanso del Úbeda Iba, como hemos dicho, que ya jugará el próximo partido frente al Huelma, la clasificación queda de momento en este inicio de la segunda vuelta de la siguiente manera: líder el Hispania de Torre del Campo con 34 puntos. Sigue en esa buena posición que cerraba el 2017. Segunda plaza para el Béjar con 33 puntos. El Baeza ocupa la tercera plaza con 31 puntos. Tiene el Úbeda 30 puntos, ya ha descansado su primer encuentro ya de la segunda vuelta, 29 La Guardia, 29 también tiene el Santisteban del Puerto, 28 puntos Huelma, ojo al rival, que será el próximo del Úbeda, el Urgabona tiene 24 puntos, lo mismo que el Arroyo de Ojanco, 23 puntos también para dos conjuntos, Vilches y Villanueva del Arzobispo, 20 puntos el Arquillos, 19 Iliturgi, Villalgoro 18 puntos y zona complicada ya roja de descenso, te encontramos al Quesada con 15 puntos, en descenso ya al Recreativo de Bailén con 9 puntos, el Castellar Ibero con 4 puntos, son los dos equipos que junto con el ya retirado Toro del Campo van a luchar por mantener la categoría en este grupo jienense de la primera división andaluza. La próxima jornada tenemos partidos duelos interesantes como el Villanueva Zorrispo Baeza a las 6 de la tarde en Villanueva, el Úbeda que jugará, como os hemos dicho antes, el Huelma y el Béjar el domingo a las 5:30 de la tarde en casa ante el Castellar Ibero. En principio parece que no va a tener muchos problemas el conjunto de Félix Vilches para alcanzar otra nueva victoria para un conjunto que está haciendo bien los deberes, o al menos en esta primera vuelta, no solo ya el Béjar, sino los restantes equipos de la comarca de La Loma, como ya hemos indicado, tanto Úbeda y Baeza, que son los favoritos para alcanzar el campeonato 2017-2018 en este grupo jienense de la primera división andaluza. Temas que hoy hemos tratado, ese resumen de lo acontecido en lo que a fútbol se refiere, punto y seguido, vamos con más deporte aquí en Deporte 10 Televisión. Continuamos con más información deportiva. Queremos abrir el 2018 de la mejor manera. Y es que ya saben que cada mes de enero, cuando finalizan las Navidades, ya estamos pensando especialmente los atletas, el atleta popular, en la que es por antonomasia la carrera más destacada, más importante del año en Jaén y en Andalucía. La San Antón de Jaén en la carrera urbana internacional, que este próximo sábado va a ocupar toda nuestra atención, toda la provincia de Jaén, general Jaén Capital, todos con antorcha en mano, van a vestir la nueva edición en este 2018 de la San Antón. Recordarán el pasado año Castillejo ganó la carrera, se va a Marto en segunda posición. Y hoy tenemos ni más que ni menos que al atleta que hizo cajón, hizo podium en la tercera posición, in extremis, Miguel Ángel Ruiz de Baeza, atleta del Joma, hizo esa tercera posición. Este año va a intentar
repetir historia en la popular carrera internacional Noche de San Antón de este próximo 13 de enero. Miguel Ángel Ruiz, muy buenas noches y bienvenido a esta tu casa. Muy buenas tardes, Isidro. Gracias a vosotros siempre por invitarme. Bueno, como estamos indicando, este sábado llega la noche mágica de San Antón, llegan las hogueras, las antorchas, ese colorido de fuego, el color y el ambiente que se vive por la capital jienense con la nueva San Antón. Una cita ineludible para los atletas que han tenido suerte, porque la misma mañana, en unas cuantas horas, se agotaron los 10.000 dorsales que puso a disposición el Ayuntamiento de Jaén. Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que es una de las carreras más importantes a nivel andaluz y nacional, ¿no? Y sobre todo de Jaén, ¿no? Nosotros los jienenses en general, yo creo que la provincia tenemos especial devoción por esta carrera, la carrera San Antón, que se celebra pues anteriormente siempre el 16, la noche de San Antón, pero ahora ya pues el sábado más próximo, que tiene más repercusión, ¿no? En Jaén y en la provincia, ¿no? E incluso pues a la hora de inscribirse, pues el número de inscritos se termina, vamos, en hora, muy poco. Pues hace unos años hubo un debate, ¿no? En mantener la fecha del 16 de enero, que es el día de San Antón, sí, al fin de semana más próximo, y yo creo que lo aceptado, vamos, como dice, que sea el sábado, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros los corredores preferimos el sábado, porque es como más ambientado, está siempre la ciudad de Jaén, y más colorido, con más antorcha y con vamos, se te pone el vello de punta, ¿no? Nada más que ves tantísima gente por todas las calles de Jaén, y no ves solamente una fila de público, sino que ves a borbotones, como si estuviesen viendo una procesión, sí. Y eso muchas veces se agradece a los corredores. Es verdad que ha dicho que hace unos años, hace un par de años, tuvieron un debate, pero era principalmente la gente de Jaén, los que viven allí, porque decían que entonces la tradición de lo de las lumbres, porque ellos siempre han tenido en costumbre en la carrera San Antón luego irse a las lumbres. Efectivamente, ese mismo de día, cada 16. Uno su barrio. Sí. Y entonces, pues eso es lo que defienden a ellos, que entonces si fuese 13 como es este año, ya las lumbres irían a ellos el 16, ya no serían el 13. Entonces, pues un poco ellos lo que no quieren, pero son ellos mismos los de los barrios. Pero bueno, como esta tenemos un botón, y cuando se celebra un fin de semana, un sábado, el éxito está garantizado. Sí, sí, y sí. Los yo creo que se sí. agotan en el mismo día. Yo creo que para todo el mundo, ¿no? Yo para el Ayuntamiento de Jaén, para los corredores, para la familia, para el espectáculo en general, para todo el mundo, yo creo que las carreras de San Antón se debe de cada año, pues, engrandecer más, ¿no? Y gracias a que se celebra el sábado, pues la verdad que se engrandece y nosotros sobre todo pues lo agradecemos mucho, porque no es lo mismo, yo he corrido particularmente muchos años la San Antón en un lunes, un miércoles, un jueves, sí, entre semana. Y vamos, ni la mitad de gente que hay ahora, ni el ambiente, ni nada. Ahora es que se te pone el vello de punta, vamos, nada más salir durante el recorrido, terminar y se agradece. Nosotros los corredores lo agradecemos mucho. Este próximo sábado día 13 va a ser una noche mágica, donde vas a cumplir de nuevo el sueño de participar, aunque ya decimos, pues sí, que el año pasado cumpliste el gran sueño de hacer Cajón, tercera posición, Castillejo, la hemos podido llevar en imágenes. En segunda posición el también atleta jienense Seba Marto, y en tercera posición al final, en la recta final, estaba entre, sí, cuarto y tercero, llegaste y besaste el suelo, sí, cuando... Sí, sí. Ahora mismo se pone bello de punta ya se me pone bello de punta, porque sí. Para mí, la verdad, sinceramente, la San Antón es una carrera que tengo muchísimos recuerdos muy buenos de todo, prácticamente en toda la edición he quedado de los 10 primeros, todas, y siempre un sueño desde que soy pequeño subí al podio de la San Antón, porque eso es con lo que día a día entrena, y la ilusión que tiene uno y el objetivo, ¿no? Y hombre, hay diferentes objetivos a lo largo del año, pero este es muy especial, y yo subí el año pasado al podio. Para mí fue como si un logro grandísimo. Como ¿qué pensaste? ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando pesaste el suelo? Cuando ya te... Bueno, es que no me lo creía. Digo, imposible de poder haber quedado tercero. Es que ni me lo pensaba. Vamos, que... Estaba en muy buena forma. Muy buena forma, eso sí, fuerte. Lo sabía. Sí, el año pasado a esta fecha hubo muchos meses de mucho trabajo, muchísimo entrenamiento, muchísimos kilómetros, mucho esfuerzo día a día, y metiéndome muchísima caña, y la verdad que el año pasado sí estaba mucho mejor que este año. Este año no... Este año 2017 ha sido un poco complicado, porque yo recuerdo, sí, que hace unos meses te hacía una entrevista y nos comentaba en exclusividad que ibas a tomártelo un poco
más, más tranquilo, más con la familia, dejando un poco pues esa exigencia de un deporte que exige muchísimas horas, muchísimo entrenamiento, muchísimo sacrificio. Pero al final ha llegado Joma y te ha tirado la oreja y ha dicho: Miguel Ángel, eres el mejor atleta de España y te queremos aquí. No, no tampoco. En el anuncio de Joma lo dice. Sí, que ya, por cierto, vamos a disfrutar y a verlo dentro de un momento. Pero bueno, le doy las gracias a ellos siempre por el apoyo que tengo. Y sí, he estado un poco de altibajo este año, ¿no? Al principio de temporada estuve muy bien, en forma, y tuve una pequeña lesión y eso un poco me desmotivó. Y ya fui también en abril a la media maratón de Berlín. Sí. Y ya después de la media maratón de Berlín ya sí que estaba un poco desmotivado y eso, porque no estaba en la forma que quería y ya como que ya la cabeza pues te piensa en decir que no quieres más sacrificio, claro. ¿Vale? Porque esto es un sacrificio que día a día y al 100% tiene que estar, o sea, sobre todo psicológicamente, porque físicamente puede estar bien, pero cuando estás psicológicamente fuerte, preparado bien, no. Sí. Y bueno, y seguía entrenando, yo sigo entrenando, pero no a la máxima exigencia, ¿no? Entonces, pues alguna vez sí, bueno, competí también en la carrera de Baeza que gané también, y entonces, sí. Pues ahí fue ya cuando corté, que fue ya en junio, y ya pues me he tirado 3 o 4 meses hasta noviembre, que corría, pero muy poco. Sí. Y en noviembre pues he empezado otra vez a tener ilusión, a tener nuevos objetivos y la verdad que lo que valoro es que la temporada pasada a esta altura ya estaba un poco como asentado, o sea, tenía un gran nivel pero muy asentado, y este año a esta fecha estoy todavía en ascensión, o sea que tengo muchas ganas todavía de entrenar mucho, de forzarme al máximo y de competir, no solamente en la San Antón, sino competir en Campeonato de Andalucía y muchas carreras por España y dar todavía mucha guerra, ¿no? Y sobre todo es la ilusión que tengo ahora mismo, que es de entrenar y hacia arriba. Hablamos de Joma, de tu equipo, tu patrocinador. Este es el anuncio que ha recorrido toda la televisión pública y privada de España y que lo hemos podido ver en programación deportiva en muchos programas como Compañeros de Cuatro, Compañeros de Antena 3, Televisión Española, una cara conocida como la de Miguel Ángel, y Joma diciendo que uno de los mejores atletas de España piensa para llegar a su objetivo. Vamos a ver el anuncio. Para Joma, lo más importante que puede hacer un deportista es pensar. Y para que solo piense en cómo ser el más rápido, en Joma hemos creado las Sierra. Unas zapatillas de trail de alta competición con dibujo de tacos delanteros para el agarre en subida y dibujo trasero para la bajada. Está claro, pensar te puede llevar muy lejos. Miguel Ángel, esto es fundamental, importantísimo. Importantísimo. Lo más factor importante, psicológico, sí, sí, es como, y Joma lo está expresando de alguna forma con esta música, ¿verdad? Sí, sí, es lo que te he dicho antes, Isidro, que psicológicamente lo que el cuerpo se menea por el cerebro y la ilusión y la gana que tenga uno, ¿no? Entonces, pues, el anuncio es eso, piensa y corre. El rodaje fue en Madrid, este pasado verano. Sí, en Madrid, fue hace ya tiempo, bueno, fue en mayo. En mayo fue. Y fue en Madrid, allí en un plató, y vamos, muy bien, la experiencia muy bonita. Uh-huh. Y bien, un poco como son esas cosas, ¿no? Que tienen que repetir muchas repeticiones, ¿no? Pero vamos, es normal. Sí. Además, ellos me decían, tú no te preocupes, que todo sale bien, y yo muchas veces me ponía nervioso porque había cosas que había que hacerlas muy milimétricas, sí. Y yo decía, madre mía, madre mía. Bueno, una vez que ya estaba en televisión, supongo que mucha gente en Baeza, en tu localidad natal, te pararía por la ciudad y te diría, Miguel Ángel, te hemos visto en televisión. Esta fecha, bueno, sobre todo en Navidad, eso que cuando empezaba a salir, pues sí. Mucha gente me paraba y me decía, que te he visto en televisión, que te he visto con Guardia de Joma, ¿eras tú? No, digo, claro que era yo. Algo, y la verdad que muy contento. Eso anima mucho, ¿no? Porque eso ya no eres mucho. Un atleta popular desconocido, sino que ya te conocen en toda España. Sí, me conocen en muchos lados y eso es de agradecer. Bueno, para este San Antón 2018, que la tenemos este sábado, nos decía hace un instante a micrófono cerrado que no está al 100% como el año pasado. No.
No estoy por... ¿Qué pretensiones tienes para la San Antón? Hombre, complicada porque va Castillejo, se va Marto, el hermano creo que no va, pero si va, se va Marto. Sí. Y bueno, ahí el resto... Bueno, yo voy a intentar siempre dar el máximo posible, ¿no? Mucha gente me pregunta, bueno, me dice por la calle, dice, bueno, si el año pasado quedaste tercero, este año ya quedas primero o segundo. Digo, no es tan fácil, ¿eh? Esto no es tan fácil, vamos. Esto no es, por ejemplo, como yo qué sé, muchos deportes que la casualidad y te puedes colar ahí aquí... O es sacrificio vaya y ha entrenado bien, o no, o se ve que no va a poder subir a ningún lado. Entonces, pues, yo creo que puedo estar ahí arriba también. Al podio lo veo muy, muy complicado. Pero no, imposible. ¿Está marcado un puesto en concreto? Como en los quinto, últimos sexto, años. Quinto, sexto. Yo creo que quinto, abajo. Sexto. Si la carrera me va bien y a los entrenos ya que estoy haciendo porque he cogido rápidamente la calidad y eso, yo creo que quinto y sexto puedo entrar. Y bueno, yo siempre pues aspirar a lo máximo siempre y si me viene pues a subir un puesto más, pues un puesto más y ya. Pero vamos, que yo creo que es una carrera que ya te digo que me motiva muchísimo, que doy, ahí sí doy yo el 100% o los 200% y... porque es una carrera que me motiva, no es una carrera cualquiera. Y encima tengo la suerte de que me apoya mucho la organización y me invitan y la verdad que eso siempre ha de agradecer, ¿no? Y entonces pues me gusta darlo todo. Tengo el presentimiento de que va a hacer cajón este año también. Ojalá, madre mía, sería ya otro sueño, vamos, porque... Eso de alguna forma te animaría para no pensar un poco, psicológicamente en ese factor determinante e importante como has tenido este pasado 2017, en no abandonar el barco y seguir a tope con... Sí, la verdad que es que yo creo que lo llevo en la sangre, en las venas, sí. el atletismo, en la competición y... Y sí, lo he dejado tres o cuatro meses, pero al final eso se saca otra vez porque además que corro disfrutando, porque si no, no hubiera vuelto ni tampoco correría. O sea, la familia es muy importante, ¿te apoya? La familia es muy importante, sí, principalmente me apoya. Eso es lo más importante, porque si no, el día a día se te hace ya muy difícil, ¿no? Como no sientas que te animan y te dan... Cosa, aliento importante, sí. Necesita un atleta, ¿no? En ese factor psicológico que es también muy importante. Muy importante. Hay muchas cosas importantes en el atleta para que pueda subir. Va a ser un fin de semana completito, porque creo que el domingo vas a correr el campeonato de cross corto en Carboneros, te vas a través también ahí. En fin, sábado tenemos la San Antón en Carboneros, domingo, cross corto de Andalucía. En menos de 24 horas. ¿Paliza? Bueno. He entrenado para eso, ¿no? He entrenado para poder competir dos días y la verdad que es una de las cosas que me gustan, ¿no? El cross corto lo corro también porque tengo otro equipo, tengo un nuevo equipo, que es el Viquila de Granada, sí. y entonces necesito estar con ellos y para puntuar sobre todo, ¿vale? Y entonces pues... Encima nos pilla aquí la provincia de Jaén y encima salgo yo en el cartel, o sea que lo tengo todo también para que... mayor excusa tenés que ir. Sí, tengo que ir sí o sí. Para 2018, que acabamos de arrancar, y empezamos fuerte con la San Antón, ¿qué propósitos te has marcado en este nuevo año? Bueno, pues escalón, subir hacia arriba y hacer marcas personales, sobre todo en media maratón quiero hacer una gran marca este año y en el 10.000 de ruta, y entonces pues, y ya pues carreras que vayan saliendo, que creo que corro dentro de un mes a la media maratón de Almería, sí. Que creo, a ver si hay alguna gran marca y bueno, y así. ¿Estuviste en la media de Córdoba? No, en la media de Córdoba no. Estuve de preparación. Esta, la San Antón, es la primera carrera en competición en serio que hago. ¿Qué va a hacer este? Sí, que va a hacer esta temporada. Porque claro, como te he dicho antes, que no llevo un par de meses entrenando en serio, entonces pues... No me gusta empezar a correr y competir, sino me gusta entrenar y luego sacar pues el premio o lo que haya entrenado. Bueno, pues ya sabes que desde aquí, tanto en radio como en televisión, Miguel Ángel, tienes tu casa, te apoyamos al máximo, eres sin lugar a duda el mejor atleta de la comarca de La Loma y de la provincia de Jaén. Yo doy la gracia. Compartiendo junto con Seba Marto nuestro... abanderados del atletismo de nuestra provincia, te deseamos muchísima suerte, muchísimo éxito en este 2018
buen augurio en este año y que empiece en la Sagantón. Vamos a estar muy pendientes de esta carrera. Muy bien, muchas gracias a vosotros y gracias a vosotros por entrevistarme siempre, por invitarme, por a Dieste Televisión, a la cadena 6 y gracias. Yo siempre encantado a vuestra entera disposición y para lo que queráis, pues aquí me tenéis. Gracias por tu visita, campeón. Gracias, gracias a vosotros, Isidro. Y a todos ustedes por la atención prestada en esta jornada, apertura del año 2018, primer programa de Deportes 10 Televisión. Lo hemos querido hacer con una gran estrella del deporte ginense como es Miguel Ángel Ruiz, el atleta baezano, este año con nuevo equipo y con nueva ilusión y pretensiones para 2018 que arranca para él en esta temporada en la San Antón de este próximo sábado, día 13 de enero. Nos vamos, llegamos a nuestro tiempo límite, les emplazamos de nuevo dentro de 7 días con más actualidad deportiva aquí en Deportes 10 Televisión. Pasen todos una buena semana y hasta el próximo lunes.